Al también hombre del Distrito Federal. Tiene como para hasta poder definir la pelea. Sí, pues está emparejado. Pero siempre va para adelante. De años. Vean ahí la cantando para el piquet. Let's get ready to rumble. The fight of Isaac Cruz and Jose Martinez. One of the hardest fight that never forget in lightweight division. Two Mexican contender, fighting for non-title, and whoever wins going up to next level. Jose Martinez one of the hardest enemy in lightweight division, and the more he fight win, compared to Isaac Cruz. And now take a look back the extreme action, of two Mexican contender. Y en marcha la pelea de semifondo de noche después. El Piquet Martínez, Juan José de nombre, lo de paga. Los dos tirándose con todo. Terminar rápido. La concentré al apodo. Me agregaron esa T. Tan estilo y muy buena. Focalizado a este. Manifiesta, sí. El jab más. Ojo. Son cachetadones nada más los que suelta ahí en corto. Pone a cambiarle golpes a Cruz siendo mucho más hot. Sí, va. A Cruz que baja un poquito el ritmo. Y vean ese gancho descendente a lo Klitschko que cerró las garras. Vaya volado que hizo Diana. Su única derrota hace justa. ¡Sabroso! Cuidado con el Piquet. Yo acaba con la izquierda en gancho. Luego nada más marca el Piquet. Tan buenos argumentos. Fíjate cómo tira él. Quiero también enseñar cabeceo, pero lo de Isaac es. Y mete las manos la derecha y la izquierda. Más adelante lo estaremos anunciando. Azul. La concentración. Sí, a los del Pitbull que no suelta caricias. La inspiración y la velocidad que maneja justamente tampoco hace mella. Indudablemente vemos como la fortaleza del delantero arriba del cuadrilátero siempre va para adelante. El cuarto. Martín. No hay medias tintas. Es ir hacia adelante. Dos años. El 6 de febrero. La combinación es pasando bien complicada. Triunfos, 10 los ha decidido antes de. Habría que pensar en la esquina. Tiene, como para hasta poder definir la pelea. ¿Eh? Está marcando los golpes, no está tirando golpes de poder. Que vaya derecha, cruzado. Y por más. Tracción, la forma, el estilo. Con técnica, pero también con ese golo. Indudablemente, pues en el. Isaac Cruz que tan solo tiene un revés. Yes. Parte. Tiene poder en los puños también. Joseph el Diamante Aguirre. Ese hombre va a intentar. Es mejor para él. Y va tras el Piquet, pero rompe. Y le rompe la guardia. Le rompe la guardia. Tiene Cruz. 20 años. La fortaleza. Ahí está. Ahí le pone otra vez. Y eso se tende. Totalmente. Vieron casi siempre en la esquina que da. Nariz del pimiento. Cuidado con las cabezas. Tiene. En su pantalla el diamante Mijares que lleve lo que hay que ponerle por delante cuando se encienden justamente las. Hard exchange blows for two boxers and no more knocked out, but Isaac Cruz is more advanced in this fight. Está pensando perder. De buen box. Ya viene. Vuelve atrás. El Piquet de peores nuevos. Ya no está tirando los golpes con la velocidad. Cuando es muy apabullado, pero es un excelente. Vamos a tener muy seguido. Este capítulo se le puede acabar. Laga. Y sabe, el Pitbull le va a poner anunciando. Bien, ahí ahora sí el Piquet buscó una. Cuando está a media distancia, cuando está en la zona corta, pues está emparejando más el combate. Como ahí buscó una secuencia rápida. Estado en peleas de pesos completos. El Mister. Hasta con la cubeta se pegaron fue, en fue esa considerado. Noche. El Piquet. La pelea en la división de los ligeros la noche de ayer. La cámara lenta como. Jugar en un ratito la Barbie Juárez. Pues sigo pensando en el tema de. No fue de cabezón sino de golpe. Hemos estado viendo que ha ido avanzando el. Podrá Martínez y la experiencia sacar. Cruz a los que tira el Piquet Martínez. Va a estar peleando ya en el centro del ring, ya no se están yendo a las. Por supuesto. Y en Cor, joven de 20 años. Vean ahí la tirando una buena combinación, buscando el Opel Cruz con ese volado de derecha. Y maestría
Otra el piquet, pero le están... clave, pero no... no lo... no fue el cuarto. Y nosotros... que el referee José Guadalupe García lleva a la candela a lo loco y quemando al también hombre del distrito. De repente el antebrazo, pero totalmente el pitbull, ocasiones, esos movimientos pendulares. Quemó la herida con ese molesto ya. Pero son tres por la cabeza y se comió. Cuando vemos este plano angular con una visión, nueva revisión, zona del párpado, aprovecha. José Guadalupe García, alguien que al igual que el mío, pero como lo señala Octavio Meirán, golpe en esta pelea. Y el menor de los Cruz, Evasia de Fierritos, bien nuevamente. Marca salida. And the round 6, José Martínez is no longer to extend the fight, and suggested to surrender, due to extremely tired, and he gains punching to Isaac Cruz. And thank you for watching. If you like this video, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel.